Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a MDC Music, descubriendo nuevos talentos. Conducido por César el Bicho, David y el Mau. El lugar ideal para el melómano que siempre está buscando qué escuchar. ¿Cómo está la banda? Espacio dedicado a las bandas emergentes que quieren llegar a los oídos más exigentes. ¡Comenzamos! A ese lugar. Blue Demon llamando. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a MDC Music. Caramba, un programa más, un programa más. Amigos, pues bueno, aquí, para empezar, soy César el Bicho. Ajá. Y les quiero presentar al nuevo integrante de MDC Music. Pasó el casting, mi queridísimo amigo Dave. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Exacto, y pues, César, aquí vamos a estar. Claro que sí. Y bueno, amigo, pues hoy tenemos un gran programa. Hoy tenemos un invitado argentino, amigo. De caramba, Buenos Aires. De Buenos Aires, Argentina. Tenemos un invitado que ahorita, bueno, nos va a platicar un poquito. Es un doctor. Doctor. Es doctor de carrera. ¿Cómo? Y ahorita, pues vaya, se empezó a meter a la parte de la música. De la música. Entonces, él nos va a platicar cómo es este transcurso, este trayecto en su vida, por qué la medicina y después la música, y es que aparte es interesante porque su interés por la música nace desde los 14 años, ¿no? Así es, entonces él nos va a platicar aquí cómo es este proceso, cómo es este proyecto de su vida, porque como bien dices, ¿no? Él desde pequeño quiso ser músico. Pero tal vez igual por las ideas que tenían de antes, era de no, tú no va a dejar, ¿cómo te vas a dedicar a la música? Exacto, y hoy en día empieza este camino, este trayecto. Y bueno, amigo, hemos tenido unos programas muy buenos. En la semana pasada tuvimos un cantautor también aquí en cabina. La primera vez que tuvimos también música en vivo. Música en vivo, así es la primera vez que tuvimos música en vivo. Han pasado muchas cosas padres aquí en esta cabina y hoy no va a ser la excepción. Bien decíamos, él es un cantautor, de esta corriente. No se le puede llamar como corriente literaria. Exacto, tienes razón, perdón, me equivoqué. No, más bien es del romanticismo. Es una onda muy romántica. Lo que hoy en día llamamos el amor. El amor, ¿no? Él se enfoca como en esta idea de rolitas. Sí, en esa idea muy, se enfoca muy, mucho. Muy amorosas. Entonces, bastante mielosas, ahorita nos va a platicar cómo es este proceso. ¿A quién le dedica todas esas canciones? ¿De dónde saldrá? Probablemente ha de haber alguien por ahí que... Sí, seguro. Que le mueva el tapete, que diga, ay, se la dedico a esta persona en específico. Por ella escribo esta canción. Así es. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Qué te sí, parece, claro que amigo? Sí. A Roberto, mi queridísimo amigo, Tony Dalton, Chiche Dalton, bienvenido a MDC Music. Bienvenido, Chiche, ¿cómo estás? Bueno, para nosotros en Argentina, buenas noches, para ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, así buenas es, ¿cómo tardes, estás? Un saludote. Es un placer estar conversando con ustedes. Gracias, el placer es nuestro. ¿Cómo estamos allá en Argentina? Bueno, lamentablemente estamos atravesando una pandemia con importante participación del virus, ¿cierto? Así es, sí, interesante. Estamos ahora en cuarentena.
entrábamos en la segunda ola y bueno, nos quedamos en casa esperando que se solucione todo este problema epidemiológico, ¿no? Sí, está pegando fuertísimo. Y bueno, tú que estás más en contacto con este, pues vaya, con este virus, esta pandemia, porque de vocación eres doctor, ¿no? Así es, sí, yo soy médico. Ajá. Hace bastantes años. Claro, claro. Y ahora me dediqué más a la música, pero sin olvidarme de la medicina, por claro. supuesto. Sí, 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 bien dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Muy bien, está muy interesante. Exactamente. Señor Danton, disculpe, yo tengo una duda, ya que estábamos comentando antes de entrar al programa, ¿qué relación tiene la música con la medicina para usted? ¿Cómo podría? Para mí, para mí, decirlo. Técnicamente no hay ninguna relación. Claro. ¿Qué? Como es la parte humanística. Ajá. La medicina se relaciona también con los sentimientos. Claro, sí, definitivamente. Con la parte interna del individuo, porque los individuos también se curan con la parte de adentro. Exacto, exacto. Yo estoy hablando de la parte afectiva o emocional, ¿no es cierto? Y bueno, yo no sé si todos los médicos son músicos, creo que no. Pero muchos de ellos sí. Muchos de ellos sí les gusta la parte del arte, porque la medicina es un arte. Así es. La medicina es el arte de curar. Y calculo que puedo vincular la cuestión por ahí, relacionándola más que con el asunto del arte. Okay, que puede estar relacionado con la pintura, con la música o con otras actividades artísticas. Hay muchos médicos que son artistas. Oiga, ¿y por qué usted decide, vaya, hasta apenas o hasta hace algunos años, dedicarse de lleno a la música? Lo platicábamos hace ratito. ¿Por qué no de pequeño, si la música había sido un sueño desde los 14 años, desde edad muy temprana, ¿por qué se enfocó a la medicina y no a la música? Bueno, en realidad también me gustaba la medicina. Okay. Había tomado la música como un hobby, como una cuestión, secundaria en mi desarrollo vital, ¿no es cierto? Ajá. Pero nunca me olvidé, y siempre que estudiaba medicina también estudiaba música, así, también estaba relacionado con la música. En realidad fueron situaciones paralelas, una nunca estuvo por delante de la otra. Por supuesto que la medicina fue la que más tiempo me llevó. Sí, ahora que han pasado algunos años, estoy un poquito más libre, tengo un poco más de tiempo para hacer todo aquello en el que fui premiado, en lo que me llevó a pensar y a sentir con la música. Claro, claro. Tal es así que yo alguna vez cuando estaba estudiando en la Facultad de Medicina, hacía canciones con mis lecciones. Entonces cuando me hacían preguntas, yo me acordaba de los acordes y así salía todo lo que tenía que haber. Digamos que entonces todo lo que tenía que decir, lo que había aprendido. Desarrollaba usted una estrategia para estudiar y a la vez avanzar profesionalmente. Es muy buena técnica. Es así. Perfecto. Sí, llevar de la mano una con la otra. Dice, ¿no? Uno no está peleada una con la otra, sino al contrario, qué mejor que... Si ambas se consideran como dos artes. Exacto, una te vaya impulsando con la otra y te motive, ¿no? Al final de cuentas, para hacer las cosas correctamente. Y con pasión. Qué padre, qué padre. Fíjate, yo estaba leyendo sobre tu historia, tu vida, esta biografía que desde pequeño... tienes tu guitarra y empiezas a agarrar esos acordes. ¿Cómo fue esta situación? ¿Cómo fue el momento en el que tienes una guitarra en las manos y decides empezar a informarte, a que alguien te explique, a buscar esta forma de aprender? ¿No? Porque, digo, a tan corta edad, pues buscas la forma y si es algo que te gusta, buscas a la persona indicada, ¿no? ¿Cómo fue esta parte? Sí. Bueno, yo...
cuando me compré mi primera guitarra no tenía idea de la música. Okay. Me compré la guitarra pensando que iba a aprender a tocarla rápido. No fue así. Sí, claro. Me costó. Sí, sí, sí. Me costó mucho. Y hasta ahora tampoco aprendí del todo. Claro. Pero lo hacía sonar y ya ese sonido me transportaba. Okay. Y en mi época de muy joven, no tenía un profesor cerca ni tenía la posibilidad de que me enseñe. Así que bueno, me la rebuscaba con alguno del barrio que sabía tocar un poco y aprendía. Ajá. Lo poquito que me podía enseñar. Y después yo cuando miraba la televisión, miraba cómo ponían las manos los artistas y trataba de emular esos sonidos. Y generalmente no me salían bien, pero bueno, fui aprendiendo a través del tiempo, de a poquito. Claro, claro. Yo quería tocar la guitarra no para ser guitarrista, sino para poder cantar con la guitarra. Eso es importante. Sí. ¿Qué te parece si ahorita nos platicas un poquito más a fondo sobre esto? Vámonos a un corte y regresamos, no nos tardamos. Estamos aquí en casa, en MDC Music. No se despeguen allá en casita, por favor, compartan el link para que más personas, sus compañeros, sus amigos, nos vean. Así es. No se despeguen. Regresamos. Tener, o si somos amigos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos de regreso aquí en MDC Music. Eso, caramba. Y tenemos como invitado un argentino, Chiche Danton. Chiche Danton, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta. Pues bien, amigo, nos quedamos en esta parte pues vaya, de la información, de cómo nace, cómo es esta parte de inspiración. Sí, así es. Señor Chiche Danton, yo quería preguntarle qué influencias musicales tuvo usted de joven, qué fue lo que le inspiró a dedicarse a la música, porque para los 14 años que usted tuvo al momento de comprarse su primera guitarra, así es, pues anteriormente tuvo que haber dicho, oye, yo quiero aprender a tocar guitarra. Bueno, en realidad, en esa época estaba la época en que yo empecé a tocar la guitarra, que pasó mucho tiempo para que la empecé a tocar, más o menos bien. Ajá. A mí me gustaba lo melódico, lo romántico. Okay. Todavía me sigue gustando. Me parece que la comunicación con el otro es a través de los sentimientos. Y entendí que la música melódica es una música latina, fundamentalmente española. Es mi pensamiento, ¿no? Porque tampoco tengo mucho criterio etimológico. Y sí, tuve algunas influencias melódicas fundamentalmente de cantantes, cantautores y cantantes mexicanos. Uh-huh. A mí, puedo nombrar muchos, pero de los más cospicuos para mí, ¿eh? Uh-huh. Claro. Uno que me enseñó mucho fue lo que yo le escuchaba a Javier Solís. Claro, oh, Javier Solís, sí, sí, sí. Dejando de lado Pedro Infante, dejando de lado que eran anteriores, uno de los mejores para mí es Jorge Negrete, pero ya tenía una música muy, muy especial. Sí, sí, pero sí. Bueno, a ese me fue, como una vez decía yo, ¿no? Viví ese néctar que me daba la canción mexicana. Me encantaba lo latino. Ojo, también tenía influencia foráneas, inglesas, norteamericanas, pero a mí me gustaba lo latino. Okay. Me gustó también un conjunto que se llamaban Los Tintos. Ustedes se ponen en idea de lo que es la edad. Y Enrique Guzmán. Sí, 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 sí. Fue como esa oleada. Sí, empecé rock a tener nociones de lo que era la melodía, ¿cierto? No sé si ustedes habrán escuchado alguna canción mía, muchas son arrancando por lo de los boleros. Ajá. Y otras son más de tipo rock. Ok, claro. O sí, pop, sí, latino, sí. Pero más rock and roll, que es el que también me gusta. Ok. Bueno, empecé a tomar esas influencias, pero traté en lo posible de hacer lo que me parecía a mí. Claro. Indudablemente esas influencias dejan un lugar en el recuerdo, ¿no es cierto? Sí, imposible, sí, sí, extraérsela o sacársela. ¿Y usted con qué tipo de género? Porque habla de estos boleros románticos y parte del rock and roll, ¿no? ¿Con cuál se identifica más? Porque uno como músico trata de buscar esta esencia, algo que lo caracterice. Uh-huh. ¿Cuál, qué género podría decir, esto es lo mío, esto es lo que a mí me llama más la atención para poderle atacar en eso? Digo, yo sé que ambos, ¿no? Pero ¿cuál es el que más le mueve a usted? Yo traté de abstraerme de los géneros. Ajá. Traté de hacer lo mío propio para que no tenga influencia de nada. Claro. O sea que es imposible hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también, yo también, sí, he cantado y me gustaba mucho el tango. El tango, okay. El tango argentino. Okay. El tango argentino también tiene reminiscencia. Hay muchos boleros mexicanos que se cantan en tiempo de tango. Y hay muchos tangos que se cantan y los cantan algunos mexicanos en tiempo de bolero. Uno de ellos se llamaba Sombras, ¿de acuerdo? Ajá. Pero yo, por decir algo, mi influencia sería el rock and roll y tirado a lo romántico, a lo melódico. Perfecto, perfecto. Es prácticamente imposible hacer ese parangón. Pero bueno, de todas formas, estoy tratando de... Quise siempre seguir una línea de mantenimiento en esos dos estilos. Sí, 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 sí. No sé, es muy raro lo que me pasa, no me manejo en un solo estilo.
Y si me manejo en un solo estilo, me asusto y me voy. Claro, sí, no. Porque me siento limitado. Y es que, exacto, eso pasa, que uno se siente limitado queriendo hacer más cosas. Sí. Yo, por ejemplo, toco algunos instrumentos y no me gusta nada más enfocarme a la guitarra, sino es meterme a otro instrumento y aprenderle en otro, porque así somos variados. Claro, exactamente. No nos gusta enfocarnos o dedicarnos a uno una sola cosa, ¿no? Dedicarnos a uno de lleno. ¿Usted cómo fue su preparación musical? Porque, bueno, evidentemente tiene la formación de medicina, pero ¿cómo es su formación musical para poder lograr lo que hoy está logrando? Bueno, en principio me formé solo, tratando de cantar, ¿no es cierto? Tratando de cantar. Así es. Y aprendí mi sistema propio de vocalización, que no sabía mucho cómo hacerlo, pero ya había visto cantantes cómo lo hacían. Y me fue bastante bien hasta que, bueno, me dediqué a tomar clase con un maestro de canto que se llama Mario De Salvo, que es un cantante del Teatro Colón en Argentina, okay, los más importantes teatros mundialmente conocidos. Y él es cantante de ahí y profesor de canto, y me aisló de todas las cosas feas que había aprendido, que las tuve que borrar y aprenderlas de nuevo, y más o menos me llevó por un camino que es el que actualmente estoy usando y que me gusta, porque canto con facilidad, con más facilidad, claro, que antes, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando un poquito, señor Dalton, de su participación con Mario De Salvo, quería preguntarle con respecto a esta también participación que tuvo con el tecladista y pianista Claudio Sánchez. Dígame, cuéntenos un poco sobre esa participación. Bueno, Claudio Sánchez era un pianista, un tecladista, uh-huh, importante tecladista de la Argentina, y nos hicimos amigos. Una vez nos reunimos en Palacio de Tribunales, yo tenía que hacer un trabajo ahí, y él estaba ahí porque trabajaba en Tribunales. Después, al final, trabajamos juntos, en el punto de yo como médico legista también, ¿no? Claro. Y nos encontramos y dijimos, ¿vos qué haces? Yo toco el piano y yo canto. ¿Cómo nos juntamos en mi casa? Bueno, nos juntamos y empezamos a sacar las primeras canciones, ajá, inclusive grabamos. Sí, hicimos, sí, sí, un montón de canciones y habremos subido cuatro a las redes, nada más. Hay un montón más de canciones que hicimos con él. Yeah. Trabajamos, hicimos algunos conciertos y poquitos, ¿no? Muy poquititos. Uh-huh. Y bueno, después abandonamos la tarea por problemas de trabajo y así fue. Todavía nos seguimos viendo. Claro. Oh, pero ya no estamos trabajando en ningún proyecto. Oh, ok. Ok. No, pues, excelente. No, ¿cómo, vaya, la participación que ha tenido con ellos, digo, ha llegado a sacar canciones, ha llegado a tener algunos sencillos, ha tenido esta parte de producir Te Invito a Soñar, que es el primer álbum, ¿no? ¿De cuántas canciones o cuántas rolitas tiene este álbum? Este álbum, así es, tiene, Te Invito a Soñar, tiene 16. 16. Estamos perdiendo. Algo nos pasó por ahí. Algo pasó 16, en la conexión. 16. Ah. 16 hecho, canciones. Hace rato yo lo estuve igual escuchando en Spotify. Ajá. Y justo aquí podemos verificar si tiene 16 o no. 16 canciones. No, es que es padre porque, pues sí, vaya, algo que me, sí, digo, que hoy me estoy llevando, es que a pesar de la edad, a pesar del tiempo, buscas esos sueños, esos anhelos que en algún momento los dejaste, los abandonaste, pero, ¿no? Porque, como bien lo decía, obviamente su pasión, su inicio fueron a los 14 años. Uh-huh. Con el tiempo, pues obviamente va cambiando esa prioridad. La percepción también. Se enfocó a la medicina. Y bueno, hoy que ya se abrió ese espacio, que dijo, ok, yo ya logré
lo que tal vez dejar mi familia, tener una estabilidad económica, y hoy ya puedo dedicarme de lleno. Puedo dedicarme a lo que es mío, a lo que es mi sueño. Lo interesante también. Eso es algo que me llevo y claro, wow. Qué padre, qué gran enseñanza de la enseñanza es de poder llevar tus sueños y tu, digamos, formación profesional de la mano. Por ejemplo, lo que la estrategia de para estudiar que desarrolló con canciones. Ajá. En términos médicos, no sé si alguna vez has leído algún libro médico. No. Pero, o sea, sí llegan a utilizar términos que digo, ¿qué? Claro. O sea, ¿what? Y la capacidad para formar una canción, o escribir, o componer, como quieras ver, sí, ritmo de que estás estudiando medicina, oye, yo creo que no cualquier persona lo puede hacer. Si a uno, o sea, llevar una vida... Digo, aquí en México, quién sabe cómo sea allá en Argentina, ¿no? Pero aquí en México vemos a los doctores o a los que estudian medicina, y si es una verdadera friega estar 24 horas metido 24/7, estudiando. Porque todavía después de terminar la carrera, creo que siguen estudiando. Sí, claro. O sea, la medicina te sigue actualizando. Exacto, otro doctorado. Entonces, qué difícil. Y digo, no sé qué tan diferente sea allá. No creo que sea muy diferente aquí en México, pero bueno, es sí, llevar esta parte de la mano sin dejar esos sueños, sin dejar... Yo la verdad es que tengo muchos sueños, tengo muchos anhelos que en algún momento me gustaría lograr, ¿no? Y sea en la edad que seas, no soltarte de ello. Eso es una de las cosas. Ser perseverante en tus sueños, neta, yo creo que te va a llevar lejos. Así lo estés, no posponiendo, pero teniendo en claro qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y teniendo también la idea firme de que una cosa a la vez, tampoco te vas a atiborrar y a desgastar por hacer esto y aquello, ¿no? Hay que priorizar nuestras cosas y saber definir bien nuestros tiempos. Sí, sí, sí. Aquí me comenta que tuvo un corte de luz eléctrica allá en Buenos Aires, pero que ya volvió. No, que ya está, ya tiene luz, entonces ahorita está con nosotros nuevamente. Perfecto. Sí, sí, sí. Es que, vaya, fíjate, lo hemos platicado aquí, esta parte de... ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace este sueño? Uh-huh. Y muchas veces cuando nadas contracorriente es muchísimo más difícil, ¿no? Sí. Cuando tienes... y más cuando eres el único músico de toda tu familia. Abogados, licenciados, doctores. Claro, ¿no? Y eres como el mal visto. Eres la oveja negra, claro. Entonces, y en ese momento, y lo hemos dicho aquí, hoy ya no es tan marcado el ya, ¿cómo que te vas a dedicar a la música? ¿No? ¿Vas a vivir de eso? Etcétera, ¿no? Hoy ya no lo es, ya no es tanto. No. Obviamente sí hay todavía, pero en ese entonces, claro que lo había, claro que era muy difícil que la gente se dedicara. Bien, lo decía Al, que venía de una escuela, uh-huh. Es que es eso, qué difícil es. En ese entonces habían 4, 5, 6 eran contados los músicos. Hoy ya, gracias a las redes sociales, gracias a los streaming, gracias a las plataformas, ya se pudo abrir esta oportunidad. Pero así como se abrió, así es de difícil para los nuevos músicos. La competencia. Porque la competencia es muy difícil, ¿no? Sí, justo. Así como aumentan las oportunidades de darte a conocer, pues aumentan la competencia. Sí, la competencia, claro. Sí, pues tienes que estarte actualizando. Y en ese entonces era... Dices, como son pocos, claro, para llegar a ese entonces, qué difícil. Pero cuando llegas, ya es como, estás pasando bien a gusto porque obviamente ganas económicamente muy, muy bien. Hoy, pues sí ganan, pero ya es más difícil, ¿sabes? Entonces, claro. Pues qué padre que lo está haciendo por esa pasión, ¿no? De no soltar sus sueños. Y hoy tuvimos esta oportunidad de contactar con él para poder brincar la frontera. Decir... Ok, no nada más me escuchan aquí en Argentina, sino ya me están escuchando ahí en México. Vamos a apoyar a estas personas que también. Como el que tuvimos la semana pasada, una persona, 42 años, cantautor, que también se estaba aventurando. Sí. Él era sastre, entonces él su decía... Su sastrería es verdad. ¡Pum! Yo quiero dedicarme a esto, soy cantautor, yo tuve Tengo estos mis propias sueños, rolitas. Tuve mis propias rolas y eso es algo que me llena. Y son como de esos momentos en... Vamos a apoyar. Hay muchísima gente que nos escucha, hay muchísima gente que está ahí atenta. Vamos a darle este apoyo a toda esta gente. Para eso es MDC Music. Este espacio está para eso. Exacto, para apoyar a esas personas que van iniciando, que ya tienen carrera, que ya tienen mucha carrera,
Así. Cualquier persona, así chiquito, grande, mediano, ¡pum! Vamos a empujarlos, vamos a ayudarlos. Vamos a hacer unos saluditos. Mira aquí, Claudia Vargas, saludos. Pame Gómez, bienvenido. Bienvenido a Chiche. Liz Bores, saludos, César, un gusto escucharlos. Saluditos, saluditos. Carliux Morales, saludos. Y Figo, saludos, bro. Figo, saludos, hermano. Pues vamos a esperar a que se conecte y continuar con esta gran charla. ¿Ya estamos? Ok, perfecto, perfecto. Ya. ¿Nos escucha? Se cortó la luz en Buenos Aires por un ratito y por eso nos quedamos sin comunicación. Pero qué bueno que ya estamos aquí de vuelta. De regreso. Ya estamos aquí de regreso. Eso. Sí, 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 son cosas que pueden pasar, pero bienvenido nuevamente. Y pues bien, fíjate, nos quedamos en que pues vaya a esta corta edad. Ah, nos, sí. Abriste este camino. Fíjate, algo que comentábamos ahorita que estábamos, vaya, sin usted aquí. ¿Cómo es esta influencia? Desde pequeños, hace muchos años, era tan difícil que la gente, nos diera o diera una oportunidad hacia la música. Uno que quería experimentar, uno que quería aventurarse a la música, era como, no vas a vivir de eso, no, ¿Cómo crees que te vas a dedicar a la música? ¿Te vas a dedicar a la música? ¿Así quieres mantener a tu familia? Eran cosas que se escuchaban muy a menudo. Hoy ya no lo es tanto, pero ¿cómo fue esta parte? ¿Cómo lo tomó su familia, sus papás? Bueno, sí, decían eso, que no me podía dedicar a la música porque, por supuesto, no tenía futuro. Ajá. ¿Por eso fue la decisión de estudiar medicina? No, a mí me gustaba la medicina. Yo había... Ok. Y lo tenía como un ayudante de vital, claro, a la música. Claro. Yo no era músico, no sabía música, me gustaba la música. Sí, sí, sí. No sabía que había que aprender tanto para ser músico, creí que era mucho más fácil. Pero bueno, siempre lo llevé conmigo. Claro. Siempre canté, todos los días cantaba. ¿Y qué tan romántico era con las chicas? Porque también esa era una de las cosas que nosotros, como varones, pues, siempre buscamos, ¿no? Ah, si toco la guitarra, pues qué padre cantarle una cancioncita a la chica, ¿no? ¿Cómo era esa parte con ustedes? No. La verdad es que no tenía mucha suerte. Porque en mi época, ajá, ahí nos juntábamos nosotros decimos boliche en algunos lugares, ¿no? Ajá. Donde iban chicas y chicos, cuando éramos jóvenes. Entonces yo tocaba la guitarra y cantaba. Ok. Y bueno, y todas las chicas salían con todos mis amigos, yo me quedaba solo con la guitarra. No, bueno, no. Ok, sí, qué mala suerte. Me hicieron acordar esos tiempos. Oh, sí, no era la intención, de verdad. Pero mira, uno se quedaba con su guitarra, ¿no? Sí, que estaba claro, bien la formadita. Guitarrita, que formadita. Es, para mí también siempre fue un acompañante, ¿no? Y son románticas. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Claro. Sí, es un acompañante de vida. La verdad es que y yo nunca me dediqué a componer. Nunca me salía la chispa para componer. Pero sí me hubiera gustado. ¿Usted cómo es esta parte en la que se sienta y escribe una melodía, una canción? ¿Cómo nace esa inspiración? Bueno, en realidad no se puede decidir hacer una canción. Ajá. Yo tengo decidido hacer muchas canciones, okay, pero solamente las hago cuando me viene la inspiración. Claro, claro. Y esa inspiración no viene, no viene siempre. Hay que estar preparado. Sí. A veces estoy duermo con una canción. A la noche durmiendo me aparecen algunas melodías. Ahí me imagino los acordes, bajo, porque tuvieron un primer... En mi casa tiene dos pisos, bajo, al piano o a la guitarra, y ahí anoto los acordes, los grabo. Más que anotan, los grabo en un grabadorcito que tengo. Y al otro día, después de dormir, me fijo a ver qué es lo que hice. Muchas no me gustan, las borro, pero igual las dejo grabadas. Ajá.
Y por ahí esa canción que grabé, ese solo que hice, o por ahí algún solamente un estribillo, pasan semanas o meses, se vuelve a buscar, y ahí me gusta. Y digo, bueno, a este le voy a poner dos estrofas, un puente, y vamos a ver cómo sale. Claro. Ahí la voy practicando, y así tengo un montón de canciones. Por eso, para hacer música, hay que esperar que uno esté inspirado. ¿Y cómo es que nace esa inspiración? ¿Cómo es? Porque muchos, por ejemplo, aquí hemos tenido músicos que llevan su libretita, su lápiz o su pluma, y en el, como usted dice, ¿no? Llega la inspiración en el camión, en el metro, en la escuela, sí, en el baño, en donde sea. Agarran su libreta y se ponen a escribir. Donde esté, claro, donde claro, estén. Claro. Sí, ¿cómo? Pero ellos también nos platican. Mi inspiración nace, como yo también soy romántico, nace desde mi pareja, la chica. ¿Cómo es que nace esa inspiración romántica? Porque también muchas de sus canciones es enfocado en eso, es una balada romántica. Que se inspire en la pareja o se inspire en el amigo de un amigo. ¿Cómo es que nace esa inspiración? Nace en mi imaginación. Okay. Yo como en mi trabajo como médico, me han contado muchas historias. Ajá. Muchas historias. Y muchas historias de amor. Y muchas historias de desamor. Claro, porque... Y más o menos se me va quedando lo que está, lo que puede llegar a ser el amor romántico, el amor del enamorado, ¿no? Porque el amor es muy grande para hablar la palabra amor. Pero yo me refiero al amor del enamorado. Y cuando me inspiro, me imagino en cosas. Me imagino alguna historia que alguna vez me contaron que me quedó grabada. Historia como un libro, como una poesía. Claro. Claro. Y señor Danton, ¿usted tiene algún autor de esta corriente, bueno, del romanticismo favorito, preferido, que le guste leer? ¿Algún autor? No tengo autores preferidos del romanticismo. No tengo ninguno, y ni los leo. Okay, sí. No, así pasa. Yo tampoco soy está muy... Está bien lo que digo, pero bueno, pero no los leo. Me sale por haber estudiado lo que son los aspectos, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Para qué si ya en la carrera de medicina tuvo que haber leído muchísimos, no, sí, muchísimos bastante libros? Sí, entonces... eso sí, he leído muchísimo. ¿Como para qué volver a leer más? No, gracias. ¿No? Qué bueno, sí. Qué bueno. Algo que platicábamos mucho, el no dejar ese sueño que, digo, de niños soñamos infinidad de cosas. Sí, tenemos sueños de ser futbolistas, de ser astronautas, bomberos, policías, etcétera. Tenemos muchos sueños que obviamente con el tiempo pues van cambiando, ¿no? Claro. Algo que le platicaba aquí a mi compañero es que esos sueños, algo que el día de hoy me regala y me llevo en el corazón, es eso, el no dejar ese sueño. A pesar del transcurso, a pesar de la vida, el dedicarnos a otra cosa, poder decir, ok, hoy me dedico a mi sueño. O yo ya hice, yo ya logré, yo ya hice, tengo los pies bien firmes en el piso, hoy me dedico a mi sueño. Eso es algo que hoy me llevo, súper padre, que me estoy llevando y me encanta, es algo que le agradezco, es algo que le puedo admirar, más que nada. Sí, claro, es algo que le aplaudo. Pero bueno, ahorita nos platica un poquito más a fondo, vamos a irnos metiendo a esa parte de inspiración. La inspiración. Vamos a un pequeño corte y muy breve. Nos vemos en un momento. Regresamos con Chiche, regresamos, okay. No nos abandonen. Aquí nos vemos. No, sí, acá, bien. Todo lo que siento,
Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en MDC Music. Eso. Ya estamos aquí nuevamente. Queremos mandar unos saludos. Saluditos. Unos saluditos a todas esas personas que nos escuchan. Porque nos ven. Nos ven desde Quitos, Ecuador. Hasta Ramos Mejía, Argentina. Aquí en Naucalpan, en San Luis Potosí y León, Guanajuato. Saluditos. Saluditos a todos. Allá. A todos por allá. Un abrazo, un beso de lejitos. A todo el mundo mundial, saluditos. Pues ya estamos aquí de vuelta. Chiche, ¿qué? La verdad es que es un honor, un placer tenerte aquí en pues vaya, ¿qué mejor que tenerte aquí en cabina, verdad? Pero no se puede. Ojalá se pudiera. Cuando estés por estos rumbos, este es tu espacio. Eres totalmente bienvenido. Nos encantaría tenerte aquí. Pero bueno, de todos modos te tenemos aquí en el programa. Me gustaría mucho conocerme. Sí, no, es te va a encantar. Una chulada. No, a nosotros también nos encantaría conocer allá Argentina. No, bueno. Parece que hacemos un cambalache, me voy, te vienes y ándale, hacemos como un intercambio, ¿no? Como en las escuelas. Ándale. Un intercambio, prestamos las casas. Los estudiantes. Ajá, los estudiantes. Oye, algo que platicábamos y que nos surgía. Tu primera canción. ¿Cuál fue el título? ¿Cómo nació? ¿Cómo decidiste? ¿En qué momento decides tú decir, ok, dejo a un lado ya la medicina? Mi lado profesional. Digo, porque aún me imagino que la sigues practicando, pero que dices, ya me voy a dedicar a mi sueño. ¿Cómo es que es este proceso que dices, ya estuvo? Hoy es el momento, bueno, y me enfoco a mi sueño. Todo fue paulatino. Ajá. Mientras estaba ocupado en mis tareas de medicina, prácticamente no me dedicaba a hacer canciones formalmente, porque no tenía tiempo. Sí, claro, okay, me imagino. Pasó poquito tiempo y ahora ya me alivié, tengo menos trabajo. Y entonces, un día dije, bueno, con todo esto que tengo adentro, voy a empezar a hacer las canciones, las voy a generar, no van a quedar en el aire, las voy a escribir, las voy a grabar. Y así empecé. Ya tenía muchas canciones que hacía muchísimos años atrás. Ajá. Y me las acordaba, las tenía en mi memoria. Uh-huh. Por supuesto que no, media deshilachadas, entonces las empecé a armar. Y era poco tiempo, era unos 10 años empecé a hacer realmente las canciones con completas, ¿no? De forma completa. Sí, sí, sí. Okay. Y tuve la suerte de encontrar un productor que se llama Martín Di Lacio. Ok. Uh-huh. Que es el que me ayudó mucho y el que con el que trabajamos
hasta la actualidad y estuvimos trabajando con todas estas canciones que hice, con mi primer álbum, y ahora está por salir el segundo. Muy bien. Me faltan algunas dos o tres canciones más y sacamos. Y bueno, fuimos armonizando todo. Y una cosa que ustedes me dijeron, por ahí sirve para esta pregunta, ¿no? Cuando yo era chico, quería hacer todo. Sí. Quería ser aviador, coletivero, navegante de barco, de todo. Claro. Y ahora que pasó el tiempo, lo único que quiero ser es feliz. Eso. Exactamente. Música, qué respuesta tan guau. Claro. Muy bien, claro. Muy bien. La música me está llevando a ese a esa felicidad que yo no conocía con todo. La felicidad y la alegría de estar. Y me considero feliz. Cuando escucho mis canciones, me siento bien, me siento feliz. Y digo, todo lo que tengo que mejorar. Claro. Y es lo que hago. Lo que trato de hacer, no sé si lo voy a lograr. ¿Cómo tengo que hacer eso? De mejorar lo que estoy haciendo. Sí, sí, sí. Muy bien. Y hablando ahorita de primeras veces, primeras inspiraciones, cuéntanos un poquito cómo fue su primera presentación con personas, no sé, arriba de las 50 o 100 personas, no estaba nervioso. Vaya, fuera de casa, fuera de casa. De tu estudio, tal vez. Sí, esas sí, canciones sí. Que ya llevaste más allá, ¿no? Quiero compartirlo con el resto del mundo, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue esa primer momento? ¿Presentación en público? Ajá. Así es. Bueno, yo empecé cantando con la familia. Ok. Con la gente del barrio, con la gente del club. Empecé hace pocos años, empecé a salir, empezamos con Claudio Sánchez, con él con el piano. Pianista, ajá. Yo cantando. Y bueno, y me tocó, en principio me costó, era muy difícil enfrentarme con el público. Para mí, ¿no? Mi sentimiento, tenía miedo de pispearla. De hacer algo mal. Sí, sí, sí. Mi público fue una persona. Era mi paciente. Okay. Nunca tuve varias personas que me estuvieran mirando. Y bueno, ustedes son músicos, saben lo que es, sí. Que es la presentación. Hay que ver todos los detalles. Uno tiene miedo de que algo salga mal y que la vez que todo sale bien. Exacto. Uh-huh. Pero eso se sabe después, al final. Porque la gente, la verdad que a mí me deben querer mucho porque muy agradecida, siempre me aplaude. Claro. Será por, no sé, para que yo no me sienta mal, o será porque no. Es que la verdad. Me da alegría eso, me da alegría. Pero sí. Claro, me cuesta enfrentarme con la gente, todavía, yo soy un poco tímido. No, ya. Es que la verdad, yo escucho sus canciones y son muy buenas, la verdad es que sí son muy buenas sus letras. Yo creo que la persona que le aplaudía no era por compromiso. No, ni creo tampoco que, para creo que sí era por una... porque hay talento. Hay talento en esa melodía, hay talento en esa letra. Hay mucho talento, en esos 3 minutos, 4 minutos que dura la canción, ya te transportó, porque algo que hemos dicho aquí en el programa, una canción, una melodía, tiene que transmitir. No nada más es como pum, 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 sacas las canciones, y se acabó. No, sino tiene que transmitir, tiene que tener una idea, un impacto, para que llegue a la gente y obviamente le guste. Principalmente pues, le guste. Tiene que generar esa emoción, ese sentimiento. Bien lo decía, es un arte la música. Claro, y a través de los sentimientos, toca. A través, exacto, tienes que tocar esas fibras, ¿no? Y más siendo un romántico, tiene que llegar a ese momento de melancolía, de tristeza, de mucho amor, de vaya. Es una combinación, sí, es una montaña, combinación. Avalancha de emociones, y de entonces ya me lo imagino a Chiche estar en la oficina escribiendo y hasta con un montón de corazoncitos, con la lagrimita. No, es que sí son muy buenas canciones, la verdad, se lo reconozco, son muy buenas canciones. ¿Dónde más las podemos encontrar? ¿En qué tipo de plataformas? Bueno, mi manager, community manager, Lionel Beer, en realidad
es el que se encarga, o sea, él me enseña qué es lo que tengo que decir y yo la verdad que no me acuerdo. Okay, pero bueno, en Spotify, en YouTube, en Instagram. Okay. Y debe haber alguna más que yo no me acuerdo. Entonces, ya saben, amigos, si quieren escuchar el trabajo. Si quieren escuchar el trabajo de nuestro compañero Chiche Danton, vayan a Spotify. Spotify. Yo ahorita lo estoy YouTube, teniendo aquí. YouTube. Tengo un canal en YouTube. Ah, ok. En Instagram también lo podemos encontrar. En Instagram también. Así es. Chiche Danton oficial. Chiche Danton, ok. De todos aquí también en la página de MDC Music, por Facebook, vamos a estar compartiendo toda esta información, todas sus redes sociales para que vayan, lo escuchen. Es muy buena música. Espero que en algún momento podamos ver un streaming de pues vaya, un en vivo. Un en ¿no? vivo, una presentación suya estaría genial. Eso es una de las cosas que se empezaron a hacer con la gracias a la pandemia, que pandemia. Se abrió estas oportunidades que estando en Argentina podemos verlo aquí en México en vivo. Entonces son y no solo en México, en otros lados. Cualquier parte del mundo. Sí, Entonces espero que pues vaya recibir esa invitación de ese streaming, de ese en vivo, porque desde aquí MDC Music le mandamos toditas las bendiciones, que crezca el proyecto, que sí, puro padela para adelante, no hay vuelta atrás, dicen, para atrás ni para agarrar vuelo. Exacto. Así como vamos, ¿no? Pues le agradecemos muchísimo su participación, su tiempo. Estamos en contacto, síganlo, toda la gente que nos escucha, síganlo en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Chiche Danton. Pues ya estamos por concluir nuestro programa. Las mejores bendiciones. Algo que quiera decir, agregar, saludar. Lo único que quiero es agradecerle a ustedes. El tiempo lo perdieron ustedes, ¿no? Yo realmente lo gané. Los he conocido a ustedes. Me he metido en una pequeña linita. El pueblo mexicano que yo tanto aprecio, a pesar de que no lo conozco. Claro. Y eso me encanta, me pone bien, sigue la llama de la felicidad. Eso. Te agradezco mucho. No, ¿de qué? Este es su casa. Este es su espacio también. Este es su casa, este es su espacio, MDC Music. Amigos, pues nos despedimos. Ya saben que nos vemos aquí en Proyecto Radio MX los días jueves de 6 a 7. Sale MDC Music. Nos vemos el siguiente jueves con nuevas sorpresas. Estén bien, amigos. Nos despedimos. Cuídense mucho. Un abrazo y un beso. Adiós. Se encuentren. ¡Cámara, banda! Se acabó el programa. ¿Por qué van a nuestro concierto a abuchearnos? ¡Calma! 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 Pero estaremos de vuelta levantando los ánimos, como ya saben, de 6 a 7 todos los jueves. ¡Ay, bueno, así sí! No lo olviden, también siempre se puede interactuar por medio de redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook como MDC Music MX. Y no te pierdas la programación por Proyecto Radio MX con sentido social. Una mañana de 2006, primer día.